La carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El Señor Jesucristo vino a la tierra, fue asesinado en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día por obra del Padre, ascendió al cielo y viene dentro de poco por usted y por mí. Amén. Hermanos, acuérdense que en el capítulo estamos estudiando 1 Pedro y nos toca el capítulo número 2. Y vamos a empezar orando. Padre, en tus manos encomendamos nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que aún a pesar de nosotros, Señor, tu palabra surta el efecto por el cual va a ser lanzada. Mi Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, acuérdense que en el capítulo 1 vimos el famoso o la famosa doctrina de escogidos, predestinados. Y vimos que los escogidos viven en esperanza. ¿Cómo sé, pastor, si soy escogido? Usted vive en esperanza. En segundo lugar, vimos que los elegidos se santifican, saben que son totalmente otros. Y en tercer lugar, los elegidos nacen, viven en, con y por la palabra. Usted sabe por qué usted nació de nuevo, porque la palabra surtió efecto en su corazón. Alguien le predicó, alguien le habló, esa palabra hizo efecto, el Espíritu Santo convenció y usted fue salvo. Ahora, con eso en mente, quiero que sepa que los escogidos tienen necesidades que son intrínsecas en ellos. Es decir, hay cosas que yo como escogido, si soy un escogido, necesito hacer, necesito vivir. Y Pedro habla en el segundo capítulo de esto. Vamos a responder la pregunta, ¿qué necesidades intrínsecas tienen los escogidos? Y en primer lugar, quiero que sepa que todo escogido tiene necesidad de alimento. Entre los escogidos hay necesidad de alimento. Y eso es lo que dice aquí, mire. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche se llama, ¿cómo, pastor Edwin? ¿Usted que sabe tanto? Calostro. Calostro. Bueno, ¿sabe? La palabra que se traduce ahí, leche no adulterada, es calostro. ¿Sabe qué es calostro? Tiene que prepararse, pues. No, estoy bromeando. Hermano, calostro es la primera leche que bebe el bebé. Y es una leche que lo nutre, es la primera leche que toma cuando sale del vientre. Y esa leche lo nutre de manera tal que le sirve prácticamente de por vida. Entonces, hermano, fíjese, para mí, igual, yo quiero la palabra, no una palabra que esté manipulada, torcida, no quiero una palabra que me coercione, no. Yo quiero una palabra que me descubra quién soy yo, quién es Dios y qué yo debo hacer. De eso se trata. De eso se trata. No aprendo la palabra para mostrarle a otro que sé. No aprendo la palabra para discutir ni para contender, no. Por cierto, una característica de cuando uno es inmaduro todavía en la palabra es esa. Uno anda buscando con quién pelear respecto a la palabra. Pero cuando uno ya creció un poco, dice, no, para yo no voy a convencer a nadie de que está errado. Lo que convence es la palabra. Entonces me voy a dedicar a la palabra, voy a estudiar la palabra y voy a predicar la palabra. Listo, ya está. No tengo para qué discutir, ni pelear, ni andar contendiendo. Bueno, pero sí una verdad de los escogidos es que hasta el día que vayan al estuche de madera, por no decir al ataúd, tendrán necesidad de la palabra. ¿Por qué? Bueno, voy a poner aquí. Necesitamos constantemente palabra. ¿La leche esa, pastor Edwin? ¿Puedo tomar uno o dos elementos del calostro y aumentarle alguna cosita y ya lo fregué?
igual la palabra. Yo puedo tomar un versículo, siempre me acuerdo de mi hermano Víctor Hugo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tomar ese versículo y mal usarlo. Y no va a alimentar a nadie ni a mí. Lo único que va a hacer es crear una ilusión pasajera. Ay, no, yo me lo sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro que Víctor Hugo se alegraba cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que Cristo lo llevó a un punto en que él no pudo algo. Y es más, tomó sus decisiones y toda la historia. Y el Señor viene del Cotingo, me lo agarró, vení aquí. Esto es lo que va a hacer. Cállese y viva. Y descubrió que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es puedo soportar los tiempos de aflicción. Porque estoy seguro de que Cristo está obrando en mi vida. Entonces necesitamos constantemente la palabra pura, sin aditamentos. Pero además de esto, dice en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva. ¿Sabe lo que hace la palabra? Me acerca a Cristo. Me mimetiza con Cristo. Me funde en uno con Cristo. Avísenle a la hermana Ana Beatriz, que es allá en mi oficina. La oración, alguien avísenle por favor. Hermano, toda palabra pura, no adulterada, lo que hace es me confronta a mí con Cristo y va a provocar que mi corazón quiera más de Cristo. De eso se trata tu vida y la mía. Yo quiero ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ahora, fíjense que el que ha recibido palabra adulterada piensa que el ser como Cristo es tengo poder, yo tengo el poder como imán. No, hermano, no se trata de eso. El que tiene poder por los siglos de los siglos es Él. Es Él. Y Él con todo el poder que se le ha dado, el Padre le ha sujetado y le está sujetando todas las cosas. Él un día se sujetará al Padre. Entonces, hermano, usted y yo no somos el objeto de la obra de Dios, no. El objeto de la obra de Dios es su gloria misma a través de Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se trata de su gloria, nuestra salvación es para su gloria, nuestra vida es para su gloria. Y cuando nosotros nos salimos de ese propósito, lo siento, hemos creído que nosotros somos el objeto y estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás. No, no, yo no voy a estar alabándole. Yo me voy a hacer mi trono al lado y que nos alaben estos a nosotros. En el minuto que él pensó eso, le dijo al Señor, vení un ratito. Vaya, se me va de aquí. Yo me imagino al diablo saliendo, me voy, pues, para un ratito. ¿Me dejas mi luz? Pues no vas a ir a andar de aquí para allá con mi luz. ¿Por qué el diablo es oscuridad? ¿Por qué el diablo es tiniebla? ¿Por qué el diablo es contrario a Dios? Por esa razón. No tiene la luz de Dios. Ahora, para usted y para mí, la palabra hace que alumbre la luz de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. El lucero de la mañana, de verdad, sea revelado en nuestros corazones. Entonces, necesitamos constantemente palabras sin aditamentos. Y la palabra, a ver. La palabra pura. Usted depende de Cristo. Si usted es un ungido, usted busca la gloria de Cristo, porque la unción de Cristo provoca una sola cosa y busca una sola cosa. ¿Sabe cuál es la unción de Cristo? La unción de Cristo es glorificar al Padre. Él vino a la tierra para glorificar al Padre. Ahora, si usted es ungido en Cristo Jesús, usted busca una sola cosa, la gloria de Cristo para la gloria del Padre. ¿Me deja entender? Yo quiero que Cristo sea glorificado y toda vez que Cristo es glorificado, el Padre es glorificado. Dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y luego dice, oye, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, dice, acercándoos a Él, está hablando del Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, la palabra pura revela el carácter de Cristo en nosotros.
la palabra pura. A mí me gusta más orar que escuchar la palabra. A mí me gusta más alabanza que palabra. Sí, alabanza es muy bueno y orar es muy bueno. Pero ¿sabe qué? Alabar y orar tiene que ser el resultado de tu conocer a Dios. Conozco a Dios, entonces le alabo. Conozco a Dios, entonces le glorifico. Conozco a Dios, entonces puedo cantarle. Conozco a Dios, entonces sé cómo referirme a Él, sé cómo acercarme a Él, sé cómo pedirle a Él. Les hago una pregunta, a ver ustedes que conocen a Dios. ¿Cómo se puede conseguir algo del Señor? Orando a través de su palabra, lindo, o sea, ¿qué más? Conociéndolo. Amén. Miren. Primero propósito. Propósito. ¿Y cómo voy a saber el propósito de Dios si no conozco la palabra? Voy a orar de acuerdo a su propósito. La Biblia dice, busquen su voluntad. Está hablando de su propósito. Entonces cuando oro, oro entendiendo quién soy yo, entendiendo quién es Él, entendiendo de qué se trata mi vida. Mi vida no se trata de hacerme millonario, mi vida se trata de que yo glorifique a Él. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Cuando Dios cumple lo que tiene planeado para mí. Entonces, nuestra búsqueda es constantemente la voluntad de Dios. Así que necesitamos palabra pura. Y la palabra pura va a revelar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y la palabra pura va a producir adoración en nuestros corazones. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, ¿sabes qué estamos hablando, no? Este alimento nos guía a Cristo y hace que Cristo crezca en nosotros, y por ende, no seremos jamás avergonzados. Qué preciosa verdad. Y a veces uno dice, no, es que yo tengo que... A mí uno me dijo, Picolín, vos querés que te vaya bien, tenés que hacerte un gran nombre. Un gran nombre. Y te lo digo, esto no se lo digo yo a cualquiera, me dijo, esto a mí me lo dijo un apóstol interplanetario por allá. Y yo le dije, no, yo lo que sé es que no se trata de mi nombre, se trata del nombre de Cristo. Se trata de que yo mengüe y de que Él crezca. Y cuando hablo de yo, estoy hablando de usted también, ¿verdad? Hermano, no, el día que usted quiera, no, permiso, yo soy el único que hace, preocúpese, está por el camino de Satanás. Pero mientras usted busque la voluntad de Dios, usted está en el camino de Cristo y está, y el Señor lo mira y usted es agradable al Señor. Y cuando usted canta o cuando usted ora, el Señor, wow, esto me agrada, este olorcito me agrada. Este es mi olorcito preferido. Esto huele a sacrificio en la cruz. Huele a mi hijo. Oye, míralo a Gilberto orando. Míralo a Víctor Hugo. Míralo a... Bueno, póngale su nombre. Hermano, de eso se trata. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza, la cabeza del ángulo. La palabra Cristo, ya te van a empezar a mirar feo. Bueno, pero no importa. Si estás alimentado de la palabra, si estás nutrido de la palabra, no importa lo que digan. Usted sabe que cuando hablan mal de nosotros y es mentira, ¿qué? Nos alegremos. ¿Y sabe qué? El que nosotros que seamos cristianos va a ser para salvación de algunos y va a ser para tropiezo de otros. Mire lo que dice en el versículo 8. Y piedra de tropiezo.
y roca que hace caer, porque tropiezan. ¿En qué tropiezan? En la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Oiga, entonces hay necesidad de la palabra, pero otro asunto es que hay que es el segundo punto del que le quiero hablar hoy, es que hay necesidad de ser. En la vida cristiana, usted tiene necesidad de ser cada vez más creyente, comportarse más como iglesia. Usted tiene necesidad de cada vez ser más como Cristo. Usted tiene, está intrínseca la necesidad en usted. Entonces hay necesidad de ser. No basta con decir, miren, yo soy tal cosa. No, necesito ser tal cosa. Una de las cosas que yo oro siempre es, Señor, no permita que yo me engañe creyendo que soy un hijo de usted y que un día tenga que apartarme avergonzado. Hermano, yo tengo pánico del día que me toque presentarme delante del Señor. De verdad. Pretender ser algo que no soy, hermano, va a ser la derrota más grande del universo para mí, llegar y que el Señor me diga, pero yo, a vos no te conozco. No, pero si yo predicaba, yo no te conozco. Haceme el favor y apartate de mí, hacedor de maldad. ¿Ya pensó? Entonces necesito ser aquí, para que cuando me toque, el Señor me reconozca. Porque cuando me toque el padre, oye, déjame no entrar a ese. Por favor, abrile la puerta a ese. Y sabe, entre más medito en eso, más me doy cuenta que no se trata de que yo me haga un gran nombre y de que yo sea el que más trabaja y que diga, ¿sabes? Yo soy el único que hace aquí. No, la actitud tiene que ser como la de Pablo. Oye, he trabajado más que los otros, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios en mí. Entonces la gloria le pertenece al Señor siempre, mis amados, siempre. Nunca tome la gloria de Dios para usted, nunca. ¿Sabe? Cuando usted le da la gloria a Dios, Dios lo hace partícipe de su gloria. Cuando usted le quita la gloria a Dios, Dios lo aparta de su gloria. No me la cree, pregúntele al diablo. Él dice que al vanaglorioso, al altivo, al infatuado, él lo mira de lejos, de lejos. Entonces, hermano, me ha mostrado Jehová que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. ¿Soy un hijo de Dios? Sí, adoptado. ¿Me trata como si fuera un hijo engendrado por Él? Sí, fui engendrado por el Espíritu en el Señor Jesucristo. Si disfruto de muchas bendiciones, es por causa del Señor Jesucristo, porque soy parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces no tengo de qué infatuarme, hermano. No tengo de qué infatuarme. Entonces empieza diciendo en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. ¡Qué lindo! Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, necesitamos ser. Dice que somos linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa. Entonces, por ende, si esto es una verdad, si esto es una verdad, nuestra vida tiene un solo propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, predicamos el Evangelio. Voy a poner aquí. Si somos usted cada día conoce más y más el Evangelio. Usted tiene más conocimiento que antes de ayer, que ayer, y mañana tendrá más conocimiento que hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted está conociendo el Evangelio. Está conociendo. ¿Sabe cuál es su propósito en la vida? ¿Verdad? Se trata de que el Señor Jesucristo sea predicado, se trata de que el Señor Jesucristo sea conocido. Bueno, sigo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Merecía la salvación? La verdad es que yo no conozco a nadie. Si usted me pregunta, probablemente más de uno, viendo con ojos humanos, merecía más que yo estar aquí. Más de uno, hablando humanamente.
Pero ¿por qué el Señor derramó su misericordia en mí? No lo sé. No lo sé. Y me tiene aquí. Entonces, si Él me puso aquí, ¿voy a juguetear con la misericordia de Dios? ¿Voy a burlarme de la misericordia de Dios? ¿O voy a hacer aquello a lo que Él me envió? ¿Me sigue? Entonces, hermano, tenemos necesidad de ser. ¿Usted es cristiano? ¿En serio? No, no, ¿usted está seguro que es cristiano? Ok, ¿qué tanto predica el Evangelio? ¿Dónde están los amenes? Como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no, ¿no ve? ¿Qué tanto vive el Evangelio en su casa, en su familia, con su familia? ¿Con su esposa, con su esposo? ¿Cómo vive el Evangelio? ¿Se niega? ¿Da su vida por el otro? ¿Está preocupado de edificarlo? ¿Está dispuesto a...? ¿Se olvidó que el Evangelio es... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese. ¿Usted vive en su casa negándose? No, pero es que si me niego, entonces me botan aquí, dicen algunos. Y me talonean. Si vos entendés esta verdad, por misericordia son lo que son. Y el propósito es que mostres a Cristo. Tu vida va a cambiar y vas a empezar a negarte por causa de otros. Y vas a descubrir lo glorioso de negarse por causa de otros. Es más bienaventurado dar que recibir, hermano. Es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, esto me lleva al tercer punto. Hermano, no solamente tengo que ser, también tengo que hacer. Si de verdad soy un hijo de Dios, hay una necesidad intrínseca de hacer. Viste que después de un tiempo de que estás en la iglesia, tu corazón es inquietado, necesito hacer algo para el Señor. Eso es por la esencia que hay en vos. Eso es por la esencia que hay en vos. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ah, ya. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hacen los cristianos? Pelean. Pelear constantemente. La vieja. Deme un nombre más cercano, por favor. Dos letras son. Oiga, sabe harto usted. La carne es yo. A yo no le gusta que no lo tomen en cuenta. A yo no le gusta que no lo perdonen. A yo no le gusta que hagan lo que a él no le gusta. Entonces la vida tuya y mía es negarse. Oye, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué dice esto? Hermano, porque este mundo se trata de que prevalezca el yo. ¿Cómo los están engañando ahorita los de izquierda a los ciudadanos de la tierra? Los han endiosado, han empoderado a las mujeres, han empoderado a los homosexuales, han empoderado a los niños, empoderado a esto, empoderado a los otros. Y hermano, ¿sabe lo que está pasando? Ellos están yendo como borreguitos a una segura destrucción. Y cuando se dan cuenta, chao, el yo ya no importa, cuando ya se dan cuenta, ya están subyugados y pena queridos, ahora sí son esclavos y trabajen. Querían ser iguales, ahora van a ser iguales. Todos esclavos. Yo ruego que peleéis contra vuestra carne. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oiga, peleamos constantemente con la carne, mostrar. ¿Te acordás el sobre qué era odioso el tal Gerber ese? ¿Te acordás? Iba a aparecer la señora dueña de su casa que va a decir, cuando él llegó, a mí me pareció que era odioso.
Pero cuando después lo conocí, detrás de esa caparazón de aparentemente altivo, había un hombre que tenía temor de Dios y me predicó el Evangelio. Y gracias a él yo conocí al Señor. Eso es que alguien sea un cristiano de verdad. Ojalá que algún día se diga eso, no solo en la casa donde vivió Herbert, sino donde usted vaya. Donde usted, los que sabían que usted era peleón, chinchi, altanero, engreído, que vean, oye, no, este es un siervo de Dios. Y que un día alguien diga, Herbert, no hablen mal de él, viejo. Consideren la obra de Cristo en ustedes. Eso es lo que dice. Y glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Otra cosa, hay necesidad de hacer. El que es creyente se somete. Versículo 13. Por causa del Señor. A los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Voy a poner aquí. Someterse para mostrar a Cristo en mansedumbre. Hermano, no se trata de que usted sea el top, el muy, muy. No, no, yo sé, toda nuestra vida vivimos así. Yo quería ser el mejor, yo quería que me miren, yo quería ser el único, yo quería que... Pero ya, cuando venimos a la iglesia, eso pasó. No tenemos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo compite. El espíritu de Cristo se niega. El espíritu del mundo quiere mostrar grandes cosas. Humanamente hablando, el espíritu de Cristo quiere mostrar a Cristo y no grandes cosas. Yo no quiero mostrarte una gran iglesia, una gran edificación. No me interesa mostrarte eso. Me interesa mostrarte a Cristo. Yo no quiero mostrarte que yo nunca fallo, que soy santo, santísimo, puro y purísimo. No, no, quiero mostrarte que soy igual que vos, pero que gracias a la gloria de Cristo, hoy día me puedo acercar al Padre y pedir perdón por mi pecado. Y ser restaurado. Y mi necesidad clamar a Él. Hermanos, de eso se trata tu vida y la mía. Has sido escogido para eso, hemos sido escogidos para eso, no para otra cosa. Someterse para mostrar a Cristo en mansedumbre. Oiga, aquí yo veo. Vamos a hacer un grupo de, no sé pues, de la música, no, el de la limonada, ya está muy trillado ese. Vamos a hacer, ahora vamos a hacer churrasco. Pero hermano, vamos a hacerlo. Quiero que por favor hagan un grupo, mire, si yo dijera ahorita, vamos a hacer grupos de 5 y vamos a orar. Les aseguro que más de uno saldría inconformado, no, porque es que yo quería orar por esto y lo que hicieron, y yo tanto quería, no toman en cuenta lo que uno dice, a mí nunca me reconocen, de mí nunca dicen nada, hermano. Es necesario hacer siendo. Porque si quiero hacer no siendo, voy a buscar para mí. Voy a querer para mí. Pero si hago siendo, entonces buscaré la gloria de Cristo con toda seguridad. Y eso es lo que está mostrando aquí. Dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en el versículo 17 dice, honrad a todos. Honrad a todos. Amad a los hermanos. No dice rechazar a los hermanos. No dice, vos sentiste el súper especial. No, yo no me junto con los hermanos porque tal cosa. No, he decidido guardar mi corazón en pureza. No me voy a congregar más. ¿Sabes lo que está pasando? El diablo te está manipulando. Quiere zarandearte. Quiere zarandear. Orá para que tu fe no mengüe. Porque toda vez que el yo viene a meterse en tu vida, es principio de caída. Yo no merezco, ¿por qué me hacen esto? A mí nunca me hacen, y no sé qué, y esto, no, nadie reconoce lo que yo hago. Hermano, cuando tu vida comienza así, estás dejando de hacer, y estás dejando de ser.
Ahora quiero darte una buena noticia. Si tú eres de parte de Dios, no hay manera de que no seas y no hay manera de que no hagas. Entonces, si tú eres de parte de Dios, tendrás siempre la necesidad de volverte a Dios, de acercarte a Dios. Y estando en Dios, tendrás la necesidad de hacer. ¿Cuántas veces en el ministerio uno no tiene ganas de renunciar, sí o no? No lo hago más. Gente de mi clase. Yo dije, ah, ya, entonces que te vaya bien. Porque es que aparece cada kunumi encima, liso, y que le quiere hablar a uno de igual a igual en la iglesia, y el pastor uno no está para aguantar eso. Hermano, el que piensa así no ha entendido el evangelio. Por mucha Biblia que conozca, no ha entendido el evangelio. Hay que amarse unos a otros, tal como somos. Tal como somos. Hay hermanos que son dichudos, ¿sí o no? Ámelo. Hay hermanos que son chinchi. Para los que están afuera, molestan mucho. Entonces, ámelos, ámelos, ámelos. Lo suyo no es odiar, lo suyo no es aborrecer, lo suyo es amar. Amar. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Lo que hacemos, lo hacemos sometidos al Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Está diciendo, esclavos que fueron comprados. Saben, sujétense a sus amos respetándolos. ¿Ya pensó? Hermanos, hay que enseñarle a esta carne a respetar al que está delante, no a menospreciar. Tu carne te va a mostrar mil y un razones para menospreciar al que está adelante. Y no estoy hablando de mí cuando digo del que está adelante. Estoy hablando de tu jefe, estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de tus padres, estoy hablando del policía que gobierna en la calle, estoy hablando de los fiscales, estoy hablando, pastor, pero si esa gente no merece un ápice de mi admiración, no importa. Te quiero decir algo. Si tu actitud es la correcta, Dios se encargará de que esa gente que obra para sí mismo, obre para ti, para la gloria de Él. Ese es el punto. Entonces, es necesario hacer. ¿Cómo vas a comprobar el poder de Dios? No, no, es que yo si voy y caigo en manos de ese fiscal, yo no puedo ir, voy a meterle más plata para que me ayude y no sé qué. No, no, yo voy a hacer doble, doble, doble contabilidad, porque si no, no voy a salir adelante. ¿Dónde está tu confianza entonces? ¿Dónde está tu confianza? Es necesario hacer que tus obras sean de verdad obras de cristiano. Cristiano. Criados estén sujetos a sus maridos. Perdón, criados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles. Oigan, no dice si son buenos ustedes. ¿Por qué la carne siempre está buscando razones para no sujetarse? ¿Se ha dado cuenta de eso? Por lo que decía antes, desechen el yo. Desechen toda la carnalidad. Sigo. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oiga. Perseverar. Acuérdese, primero que ente, primero que persona humana, usted es un hijo de Dios. Usted es cuerpo de Cristo. Entonces, si lo van a perseguir, ok, en medio de la persecución, acuérdese, usted necesita seguir haciendo las obras de cristiano. Usted necesita seguir siendo cristiano. El cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, esta es la parte más complicada del hacer. Pero esta es la parte a la que más le tiene que prestar atención. Si no me escuchó nada de lo de antes, ahora escúcheme esto. Lo van a maldecir. Usted necesita bendecir. ¿Qué se cree el tramba ese? No importa. No importa, no me creo, soy hijo de Dios. Y porque soy hijo de Dios, si me maldecís, yo te bendigo. Yo te bendigo. Es un punto de negación que solo es posible si estás ligado a Cristo. Si no estás ligado a Cristo, no hay manera de negarse.
Hermanos, todos, cada uno de nosotros tiene su carne. Y maminga, que es fuerte la carne, ¿verdad? Justo cuando hablo de esto, da sueño. Dice, pues para esto fuiste llamado, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, no amenazaba. No, yo no amenazo, solo digo que me voy a ir, y cuando yo me vaya, eso es amenaza. Pero ya voy a faltar. Sí, ya está cercano el día que cuando yo me muera, cuando vos te muras quedó el campo, ya está, aparecerá otro. Punto. ¿Sabes cuándo se va a saber realmente lo que sos? Cuando cruces esa línea del otro lado. Podrás decir, oye, veo al Señor puesto de pie esperándome. O lo que verás será solo tiniebla. Ay, Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermano. Eso es fe. Eso es fe. Sé que el Señor está manejando mi causa. Sé que el Señor está manejando mi causa. Sé que el Señor se encarga. Hoy me persiguen, mañana me aman. Miren, llevo 30 años en el ministerio. Llevo 30 años sirviendo al Señor. En los 30 años han hablado mal de mí, me han perseguido. He sido el héroe por temporadas y he sido el villano por temporadas. Algunos hablan bien de mí y una semana más tarde hablan mal de mí. A veces soy, ay, es que lo veo a Jesús en él. Y otra vez, pero este es un, no sirve para nada. Es parte de la vida cristiana, hermano. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais pasado, erais. Carlitos era peleador. No se dejaba con nadie. No perdonaba, era implacable. Ahora perdona. Carlitos era vicioso. Ahora ya no es vicioso. Carlitos era mal pensado. Ahora está peleando con su mal pensamiento. ¿O no, Carlitos? Y digo, Carlitos, por no decir picolín, para que usted no diga, él habla de él nomás. Pero esa es la verdad, hermano. Porque vosotros erais ovejas descarriadas. Hermano, usted era oveja descarriada. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Ahora usted no es solamente oveja. Pero usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es ciudadano del cielo, usted es un bendito de Jehová, usted es nación santa, usted ha sido escogido por Dios. No importa lo que los demás le digan, usted ha sido escogido por Dios. Pero haga. No basta con decir, yo soy un escogido, permiso, déle en campo al ungido. No, espera un ratito. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo se conoce a alguien? Por su fruto los conoceréis, por su fruto. Entonces, si yo digo que soy de Cristo, si yo digo que soy salvo, ¿cuál debe ser el fruto que deben ver en mí? Y todo eso que muestra, ¿a quién muestra eso? Cristo, Cristo. Entonces, amado, es una buena mañana para hacer un autoanálisis, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y llevamos 20 años como iglesia, estamos cumpliendo 20 años. Vamos a festejar a partir del jueves. Pero que ese festejo, más que un festejo, sea un agradecimiento total. Señor, hasta aquí nos ayudaste. Señor, a pesar de mí has hecho tu obra en mí, Señor. Señor, a pesar de mí has hecho tu obra en mi casa. Señor, perdóname por odiar a tus hijos, perdóname. Cuerpo de Cristo. Y si eres cuerpo de Cristo, recapitular lo otro, hay necesidad de hacer, entonces hago, peleo contra mi carne, muestro a Cristo con mi obra, me someto mostrando a Cristo mansedumbre y persevero en todo tiempo, cuando está bien y cuando no está bien. A mí, mis amados,
Padre, te damos gracias por este tiempo y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nuestra vida de verdad te muestre al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, perdona, porque a veces hemos creído que estás en la tierra para deleitarnos, Señor, a nosotros. Y no se trata de eso. Se trata de que Cristo sea visto. Se trata, Señor, de que terminemos, Señor, aborreciendo lo que nosotros somos en esta tierra. Amén. Y anhelando lo que tú has hecho de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, muéstranos. No sea que nos deslicemos, Señor, no sea que nos volvamos para atrás. Padre, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que avanzan, Señor. Por favor, yo te pido que nadie que está aquí, nadie que esté escuchando tu palabra, Señor, retroceda para perdición. Mi Padre, llévanos, fórjanos en la roca que es más alta que nosotros. Y Señor, que el ser linaje escogido, el que Señor, cada uno de nosotros haya sido llamado por ti, por tu gracia, provoque, Señor, que hagamos y que de verdad seamos, que vivamos en esperanza, Señor, que de verdad nos santifiquemos y que de verdad, Señor, vivamos con, en y por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén.